Este de toma. En Morería. O sea que por ahí tenemos a los moros. Este es como mi perro, que serán de la misma Morería. De la misma familia todos. Yo me lo llevé de aquí de Calatayud al bolo y lo tenía un día y lo tenían abajo en el bar en lo que era el Siboney. Sí. Lo tenían él y el chico aquel de la mano, así que también se murió, no sé. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. El dañino, sí. Sí. Y lo tenían allí, tenía 14 o 15 días. Digo, ¿pero qué haces con ese perro chiquitico? Y dice, aquí lo tenemos. Dice, por la noche le damos sopetas con vino para que duerma. Digo, anda, dame el perro que llevará mejor vida conmigo que con vosotros. Bueno, y me lo regaló. Esto dice, bueno, pues toma, llévatelo. Mira, qué bien, muy bien, sí, esto. Y es así de este mismo... Ese es el barrio Morería. Este mismo... Aquí es el barrio Morería. De los moros. Vive más majo que para que por allí suelto. ¿Y ahí qué tienes en esa casetita con tabla? Eso es una caseta para los chicos, cuando eran pequeños. Ah, para... Ahora, ¿cómo han crecido? ¿Para jugar? Sí. Ya no juegan, ¿cómo han crecido? Se van a jugar por la civilización. Por la civilización. Y aquí, en mi cueva tengo, encima de la cueva tengo pinos. Sí, sí, lo que tienes que tener cuidadico que no haya un incendio, ¿eh? Que si no sales achicharrado. ¿Subimos o qué? Sí, sí, subí. Es que... Como haya un incendio sales achicharrado aquí. Sí. ¿Los tienes los pinos en la puerta de casa? No se ha dado nunca aquí en estos pinos. Solo podréis ver media cueva. Vale, tranquilo. La mujer en la cama. Pues déjala que duerme.